presidente de la mesa directiva, maestra Mirela Alejandra Montes Agredán. Señor gobernador, maestro Enrique Alfaro Ramírez. Señor magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, doctor Daniel Espinosa Licón. Compañeras y compañeros diputados, señoras y señores, no estamos en una era de cambios, sino en un verdadero cambio de era. El mundo de hoy mismo, otro respecto a hace apenas unos años, producto del enorme impacto de tres acontecimientos que impactan todas las naciones: la pandemia de COVID-19, la transformación industrial hacia la digitalización, las energías limpias y la polarización geopolítica que ha presionado a las potencias militares al grado de estallar una guerra en las puertas de Europa. Estos hechos han impactado a México, cambiando nuestra forma de vivir, de trabajar y, por supuesto, de tomar decisiones en la familia, en la comunidad y en el país. El mundo y nuestra vida no va a volver a ser como era, porque esta transformación profunda no hará sino acelerarse. En ese contexto general, compañeras y compañeros diputados, la sociedad de Jalisco vive plenamente integrada a una comunidad global interconectada, a la que aportamos orgullosamente productos, servicios y la enorme fuerza cultural que nos identifica. Pero todos hemos sido actores y testigos del impacto que estos cambios han producido, para bien y para mal, en nuestras comunidades. Hemos perdido a decenas de miles de mujeres y hombres en la pandemia. La economía y las finanzas se sacuden, provocando un sinfín de desajustes que nos han llevado a una espiral inflacionaria global que ha encarecido todo, desde los autos hasta las tortillas. Pero también hay una realidad contrastante en nuestro estado. Mientras se muestra una muy importante resiliencia económica que mantiene la expansión de algunas de nuestras industrias estratégicas, también se ahonda la inseguridad pública y crece el miedo de la población ante hechos que trastocan la paz. Expongo esto para situarnos en el contexto de lo que el gobierno de Jalisco nos informa esta mañana. Lo digo como un marco de referencia en el cual hay que situarnos para enfrentar a la realidad de la gestión de la administración pública de nuestro estado. El gobierno de Jalisco, a lo largo de los años, se ha consolidado institucionalmente, administrado por gobiernos de distintos partidos políticos, convirtiéndose en un inmenso aparato responsable de brindar servicios a la población, con decenas de miles de personas en la nómina. Es normal
que se construyan y mantengan carreteras, que se conserven las escuelas y que los servicios de salud se mantengan luego de la emergencia sanitaria.